Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Y ahora
tiernas las noches y los días, y alternando la luz y las tinieblas, alivias el cansancio de la vida. Se eleven nuestras voces cuando suenen. Glorificado sea el Padre eterno, así como su Hijo Jesucristo, y así como el Espíritu Paráclito, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Contra ti solo pequé, Señor. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado.
Reconocemos, Señor, nuestra impiedad. Hemos pecado contra ti. Mis ojos se deshacen de lágrimas y hay noche no cesa. Por la terrible desgracia de la doncella de mi pueblo, una herida de fuertes colores. Salgo al campo. Señor es Dios y nosotros somos su pueblo. Muy a gusto presumo de mis debilidades, porque así residirá en mí la fuerza de Cristo. Por eso vivo contento en medio de mis debilidades, de los insultos, las privaciones, las persecuciones y las dificultades sufridas por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.
En lo mañana, hazme escuchar tu gracia. En la mañana, hazme escuchar tu gracia. Indícame el camino que he de seguir. Hazme escuchar tu gracia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En la mañana, hazme escuchar tu gracia. El Señor ha visitado Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación y la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo. De sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza. Invoquemos a Cristo que nació, murió y resucitó por su pueblo, diciendo: Salva, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Salva, Señor, a tu pueblo que redimiste con tu sangre. Te bendecimos, Señor, a ti que por nosotros aceptaste el suplicio de la cruz. Mira con bondad a tu familia santa, redimida con tu sangre. Salva, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Tú que prometiste a los que en ti creyeran que emanarían de su interior torrentes de agua viva, derrama tu Espíritu sobre todos los hombres.
Salva, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Tú que enviaste a los discípulos a predicar el Evangelio, haz que los cristianos anuncien tu palabra con fidelidad. Salva, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. A los enfermos y a todos los que has asociado a los sufrimientos de tu pasión, concédeles fortaleza y paciencia. Salva, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Llenos del Espíritu de Jesucristo, acudamos a nuestro Padre común diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Ilumina, Señor, nuestros corazones y fortalece nuestras voluntades, para que sigamos siempre el camino de tus mandatos, reconociéndote como nuestro guía y maestro. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Salve, oh Reina, Madre de Misericordia, y da dulzura y esperanza. Cosa igual con las demás naciones, y les ha manifestado su fe. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Thank you.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Sean bienvenidos, hermanas y hermanos, a esta Basílica de Santa María de Guadalupe, su casita sagrada, para esta celebración de esta Eucaristía, que de manera particular la vamos a ofrecer por todos los bienhechores vivos y difuntos de la Basílica y del Cabildo, como siempre a esta hora, y especialmente pedimos por nuestros hermanos Jaime de la Cruz Pérez y Julia del Carmen Méndez, que le dan gracias a Dios por intercesión de la Santísima Virgen por su 50 aniversario de vida matrimonial, que los siga bendiciendo y sigan dando testimonio de la unión matrimonial, que de verdad es difícil, pero sí se puede, y testimonio son ustedes, hermanas y hermanos, de este, familiares de este matrimonio de sus 50 años. Pedimos también por las necesidades de todos ustedes y pedimos también al Sagrado Corazón de Jesús por la conversión de este pueblo de México y del mundo, y pedimos también que nos perdone nuestros pecados, sobre todo de manera especial como cada viernes primero. Bajo la mirada maternal de Santa María de Guadalupe, vamos a disponernos a celebrar estos sagrados misterios. Reconociendo nuestros pecados, imploremos el perdón y la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, que es rico en misericordia, perdone siempre nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Pedimos para que no falte la casa, el vestido y el sustento en todas las familias que luchan para obtener el sustento, la providencia divina no les va a faltar. Oremos.
Señor Dios, Padre bueno, haz que nos revistamos con las virtudes del corazón de tu Hijo y nos encendamos con el amor que lo inflama, para que configurados a imagen suya, merezcamos ser partícipes de la redención eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. De la carta a los Hebreos. Hermanos, recuerden aquellos primeros días en que, recién iluminados por el bautismo, tuvieron ustedes que afrontar duros y dolorosos combates. Unas veces fueron expuestos públicamente a los insultos y tormentos. Otras, compartieron los sufrimientos de los hermanos que eran maltratados. Se compadecieron de los que estaban en la cárcel y aceptaron con alegría que los despojaran de sus propios bienes, sabiendo ustedes que están en posesión de otros, mejores y perdurables. Por lo tanto, no pierdan la confianza, pues la recompensa es grande. Lo que ahora necesitan es la perseverancia para que, cumpliendo la voluntad de Dios, alcancen lo prometido. Atiendan a lo que dice la Escritura. Pronto, muy pronto, el que ha de venir vendrá y no tardará. Y mi justo, si permanece fiel, vivirá. Pero si desconfía, dejará de agradarme. Ahora bien, nosotros no somos de los que desconfían y perecen, sino hombres de fe, destinados a salvarnos. Palabra de Dios. Te alabamos. La salvación de thank you.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en tierra, que pasan las noches y los días sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola la podremos representar? Es como una semilla de mostaza, que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos, y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes, les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje de acuerdo con lo que ellos podían entender. Nos dice Jesús así en esta parábola que hemos escuchado. Jesús se pone, hermanas y hermanos, a nuestro nivel para que podamos comprender su mensaje. Y el mensaje que nos presenta hoy el Evangelio es muy práctico. El reino es algo pequeño, casi insignificante, como una semilla. Pero en esa semilla está la fuerza y la energía poderosa de Dios para hacerlo fructificar. Así como la planta que nació de la semilla se somete a diferentes estados de crecimiento y desarrollo, así también, de la misma forma, es la persona que aceptó la enseñanza de Jesucristo, que aceptó su Evangelio. Porque después de haber sido bautizada, por medio de la intervención de la gracia de Dios, poco a poco, es decir, así gradualmente, se renueva interiormente y crece. Por ejemplo, cuando usted hace su trabajo bien, bien hecho, cuando escucha a alguien que sufre, cuando perdona las ofensas, cuando es comprensivo con su familia, cuando trata de hacer agradable la vida a los demás, en una palabra, cuando hace el bien y no hace el mal, usted crece espiritualmente. Y todo eso es trabajo de Dios, claro, con el esfuerzo nuestro, poco a poquito. Al principio de nuestro caminar espiritual, es decir, de nuestro esfuerzo por no cometer el pecado,
Tenemos la impresión que nosotros estamos llenos de impulsos buenos, los cuales a primera vista parecen ser fructuosos, pero al mismo tiempo en el hecho son inmaduros como los brotes tiernitos de una planta. Pero el Señor no somete la voluntad de la persona con su fuerza todopoderosa, al contrario, le da tiempo para que ella pueda enriquecerse por medio de la fuerza de su gracia santificante, fortaleciéndose en la virtud. Y cuando Dios ve que la persona se estableció espiritualmente y maduró, la lleva de este mundo con él. Es lo que significa en la parábola que escuchamos la cosecha. Y ahora bien, siguiendo la ley de esta parábola sobre la semilla que crece invisiblemente, debemos aprender a ser tolerantes con respecto a las imperfecciones, los errores, los defectos de los demás con los que nos relacionamos todos los días. ¿Y por qué? Pues porque todos nos encontramos en el proceso de desarrollo espiritual. Ciertamente, algunos consiguen la madurez espiritual antes que nosotros porque se han esforzado más, han correspondido más a la gracia divina, a esa ayuda que nos da el Señor a través de los sacramentos, que ese es, pues, esa ayuda que da a todos. Y la parábola sobre la semilla de mostaza, y que es la segunda parábola del Evangelio que escuchamos, pues solamente completa lo que ya hemos reflexionado sobre la manifestación de la fuerza de la gracia de Dios en el creyente. Hermanas, hermanos, Santa María de Guadalupe, por la providencia amorosa de Dios nuestro Padre, vino a poner, a sembrar la semilla del Evangelio en el corazón de cada uno de los mexicanos, de manera particular para este pueblo. Vino a darnos a su Hijo Jesucristo, el Señor, el verdaderísimo Dios por quien se vive, palabra eterna del Padre, a darnos el mensaje maravilloso de Dios, de su palabra, a entregarnos a Él, que es todo su amor, para que nosotros amemos y hagamos crecer su reino en este pueblo de México y en la Iglesia. Y claro, amar, pues es esforzarnos por ir haciendo el bien los unos a los otros. Y por lo tanto, hemos de preguntarnos muy seriamente, hermanas y hermanos, ¿de verdad estamos contribuyendo para nosotros que tenemos la presencia de Santa María de Guadalupe, que tanto ama, pues, a toda la humanidad, pero de manera particular a nosotros, pueblo mexicano? Por esto, ¿de verdad estamos contribuyendo como mexicanos y guadalupanos a extender el reino de Dios con nuestra pequeña semilla de amor todos los días en el México que hoy estamos viviendo? Un México lindo y querido, sí, como dice la canción, con sus problemas de impunidad, de extorsión, inseguridad, violencia, robo, narcotráfico, corrupción, todo lo que experimentamos, vivimos y nos damos cuenta con toda esta situación que tiene nuestro país. Hermanas y hermanos, algo está fallando en lo que Dios y Santa María de Guadalupe esperan de la semilla de amor que se ha sembrado en cada uno de los corazones de este pueblo mexicano católico, porque la mayoría de este pueblo mexicano, el alto porcentaje, somos bautizados católicos. ¿Y cómo estamos viviendo? Esa semilla de amor se ha sembrado en cada uno de nosotros desde el día de nuestro bautismo. Dejemos, pues, que la semilla que el Señor ha sembrado en nuestro corazón fructifique con obras de caridad, de amor, de misericordia,
en una palabra, pues haciendo el bien y no el mal. Y así a través nuestro, el reino de Dios pueda llegar a todos, pues la gracia de Dios trabaja en silencio por la acción del Espíritu Santo, y cuando menos lo esperemos, surgirá el fruto. Que nuestra Madre del Cielo nos fortifique, nos dé la gracia de ir atendiendo atendiendo el llamado que el Señor nos ha hecho y nos sigue haciendo a través de su palabra. Que así sea. Así sea. Unidos en el amor de Cristo, oremos, hermanos, por todos los hombres. Unámonos a cada petición diciendo: Padre bueno, escúchanos. Padre bueno, escúchanos. Por la Iglesia, para que nazca y se desarrolle en aquellos lugares donde aún no existe, oremos. Padre bueno, escúchanos. Por el mundo, para que las transformaciones que se producen en él sean para el bienestar de todos los hombres, oremos. Padre bueno, escúchanos. Por los enfermos incurables, para que no pierdan la esperanza en los bienes eternos, oremos. Padre bueno, escúchanos. Por nosotros aquí reunidos, para que el Espíritu Santo fortalezca nuestra fe y haga más delicado y atento nuestro amor, oremos. Padre bueno, escúchanos. Por nuestros hermanos Jaime de la Cruz Pérez y Julia del Carmen Méndez, en acción de gracias a la Santísima Virgen por su 50 aniversario de matrimonio, oremos. Padre bueno, escúchanos. Para que no falte la casa, el vestido y el sustento por la providencia amorosa de Dios nuestro Padre en tantas familias que luchan para obtenerlo y en todos nuestros hogares, oremos. Acoge, Señor, nuestra oración, pues te la presentamos con la firme esperanza de ser escuchados por Jesucristo nuestro Señor.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oren a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, Padre de misericordia, que por el inmenso amor con que nos has amado, nos diste con inefable bondad a tu unigénito, concédenos que, unidos íntimamente a Él, te ofrezcamos una digna oblación, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual con inmenso amor se entregó por nosotros en la cruz e hizo salir sangre y agua de su costado herido, de donde habrían de brotar los sacramentos de la Iglesia, para que todos los hombres atraídos hacia el corazón abierto del Salvador pudieran beber siempre con gozo de la fuente de la salvación. Por eso, con todos los ángeles y los santos te alabamos, diciendo sin cesar: Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo, el Cardenal Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Juan Diego Cuautlatoatzi, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de fe y de confianza, dirijámonos a Dios nuestro Padre y pidámosle el pan de cada día para todas las familias, para todos nosotros, como Jesús nos enseñó, digamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente un saludo de paz. Oh.
Este es Cristo, verdadero pan de vida, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oh.
Oremos. Habiendo participado de tu sacramento de amor, imploramos, Señor, tu clemencia, para que, configurados con Cristo en la tierra, merezcamos compartir su gloria en el cielo. El que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre sus familias, y los acompañe siempre. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen todos buenos días. Bueno.